Good afternoon, Melanie. How are you? Good. Hi, Good, teacher. nice to be back. I hope you study, right? Espero que hayas estudiado para el examen. Yes, of course. Of course, you study. Okay, I'm just going to wait for some of your classmates to arrive. I don't think that it will take a long time, but I will just give them like a couple minutes so they can join in the section. Okay, and I'm just going to send my reminder for them. We will have a review. We're going to do some activities and later the activity regarding the feedback. Okay, so that is what we will be doing during the whole day. Well, the whole section, the 2 hours, and today is going to be the last one. So I'm just going to wait for them to come back in a couple minutes, and I will just send the message in this moment for them. Who else do we have here? Okay, here we have Natalie too. So perfect. So as I was telling you, because we already finished with everything, ya terminamos pues con todo el contenido, como tú ya sabes. Entonces hoy solamente vamos a hacer un par de videos que les traigo preparados, un par de ejercicios y luego la actividad con la que siempre finalizamos del feedback, que tú es la que tú ya conoces, ¿verdad? Porque ya has estado conmigo. So pretty good job. Solo les voy a mandar el mensajito a tus compañeros que please entren a la sesión, permítanme un segundo. Good. Okay, perfect. So, Melanie, I'm going to start with the review of all the things that we already seen during the level. If you have any question, you can let me know. Okay, so hold on a minute. Dime. Oye, no, ahorita no hay lugar. Creo que solo yo estoy. Don't worry, don't worry. De hecho, Mis compañeros durmieron. se durmieron, lo estoy considerando, lo estoy pensando. No, pero se les avisó, así que yo imagino que ya van a contestar, ¿ok? Algunos se tardan en conectarse casi siempre, casi todos se conectan 3 y 10, 3 y 12. Bien, voy a comenzar igualmente con el review en honor a tu responsabilidad con el tiempo y si tienes alguna duda o algo, ¿me recordás? Luego vamos a ver un video de una parte de una película en el cual se incluyen los temas gramaticales que vimos durante el nivel, ¿ok? So, during the first section, we saw the time tense of going to, okay, which is really important. As you may remember, we saw the months and dates. That was the first topic that we had. Also, the future would be going to. And be going to is an action that we are going to do in the future when something is for sure, when we are 100% sure about something. That is when we use going to. Okay, creo que de eso sí te acordás. No sé si te acordás que hicimos la actividad de los planes que teníamos. Hablamos de las festividades también durante esta sección. Les enseñé el famoso uso del gonna, que les dije, I'm gonna do this, I'm gonna do that. También vimos algunas festividades y no sé si se acuerdan de que les dejé la activity en la cual ustedes iban a utilizar las festividades, ¿sí? Iban a utilizar las festividades y las iban a reescribir en una nueva festividad. Ok, Kath, welcome. Thank you. Nice to see you back. Also, we saw during this the special occasions. We saw the birthdays. We saw also the anniversaries, Christmas, weddings, and everything. So eso fue lo que vimos durante la primera semana y vimos algunas preguntas respecto a qué es lo que íbamos a hacer.
un reading que tenemos acá. ¿Estamos claros hasta ahí? Primera sección. Luego, solo para ponerte al tanto, estamos haciendo un review aprovechando que ya terminamos todas las actividades y todo el contenido. Okay, teacher. Good. Bien, luego vimos las partes del cuerpo. ¿Se acuerdan de que les había dejado la tarea de la canción de partes del cuerpo? Yes, que no le hicieron. Y acá toda esta reunión la vimos como parte médica. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos cómo decir I have a headache, I have a back pain, I have belly pain? Y también decíamos cómo nos sentíamos. For example, I feel terrible, I feel horrible, I feel sick, I feel sad, I feel a lot of things, right? So, regarding that, guys, you have here the information regarding feel plus noun. No, sorry, have plus noun and feel plus adjective in a conversation, donde nosotros aprendíamos a describir. Luego, vimos todos los medicamentos. ¿Se acuerdan que nos dimos gusto hablando de medicamentos? Que ustedes me preguntaron por ibuprofen, acetaminofen, lisinopril. You also asked me for Dorival. We talked also about Pepto-Bismol. Y vimos los que traía la section. ¿Se acuerdan que también les mandé una lista de medicamentos? Que veíamos, por ejemplo, las pastillas para el dolor, las pastillas para esto, veíamos antiácidos, aspirin, muscle cream, que les decía que la muscle cream les recomendaba que compraran la del Dollar City, right? So, eso fue lo que vimos. Luego vimos algunos imperativos, que era cuando el doctor nos aconsejaba algo o nos decía, hey, hace esto, hey, hace aquello. Por ejemplo, que el doctor nos decía, descansa, tómate una pastilla, tómate un acetaminofén cada 8 horas. No tomes alcohol, no hagas esto, no hagas aquello. ¿Se acuerdan que el doctor nos daba órdenes? Yes. Good girls. So, later we just had a reading regarding the ways to improve our health. Teníamos una lectura en la cual veíamos las maneras en las cuales podíamos mejorar nuestra salud. ¿Sí? Entonces, básicamente esas fueron las secciones 1 y 2. Vamos a hacer un review respecto a eso en este momento. Aprovechando que tenemos bastante tiempo para repasar, vamos a repasar. Vamos a repasar respecto a los dos temas en uno. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que en este momento, en un párrafo, me van a combinar la sección 1 y la sección 2. Ustedes me van a hablar de una fiesta a la que fueron, de cualquier tipo de festivity, utilizando los temas de la sección número 1. Por ejemplo, ustedes pueden decir de que fueron a una wedding, a un anniversary, that you went to a baby shower, a birthday party, Christmas, Mother's Day, whatever, que fueron ahí y que se enfermaron. Con decirme lo que fueron de la festividad, estamos cubriendo la sección 1. Luego me van a contar que se enfermaron y que tuvieron que ir al doctor. Y todo lo que sentían, todo lo que pasaron y qué les recomendó el doctor. ¿Sí? Para tomar los temas de la sección 2. Y luego, para regresar a la sección 1, me van a contar lo que el doctor les dijo que hicieran, utilizando going to en un párrafo. ¿Se comprende? ¿Sí? Ok. Saúl, welcome. Bien, yo solo voy a repetir para que Saúl escuche. Tienen que hacerme un párrafo, incluyendo el vocabulario de la sección 1, en el cual van a colocar que fueron a una festividad a la que ustedes quieran. En esa festividad se enfermaron, me van a contar qué les pasó, cómo se enfermaron, qué hicieron, qué tomaron, cómo se sentían y qué les dijo el doctor que hicieran utilizando going to para cubrir la semana 1 y la 2 en un párrafo. Extenso, ¿verdad? No quiero un párrafo de 2 líneas. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Perfecto. Les voy a dar 10 minutos para que hagan el párrafo. ¿Ok? Individual. ¿Estamos claros? Ok, good. Melanie, Kat? Yes? Ok, let's start then. Comencemos.
Vamos bien, chicos, ¿todo bien? ¿Estamos trabajando en el párrafo? Ok, perfecto. Cualquier cosita, aquí estoy. Sí, todavía tienen 6 minutos. David, welcome. Nice to see you. Acabas de despertar. Okay, David, está muteado. David, estás muteado. No sé si no sé si te escucho. Vengo llegando ahorita. Ok, good, bien. Solo para informarte, ahorita los chicos están trabajando en un párrafo porque estamos haciendo un review de todo lo que ya vimos, ¿ok? Entonces hay que hacer un párrafo en el cual vamos a utilizar que fuimos a una festividad, a una fiesta de lo que tú quieras, y me vas a contar en ese párrafo que te enfermaste. Entonces me tenés que comentar cómo te pasó, qué síntomas te dieron, qué te dijo el doctor, qué tomaste y qué te aconsejó que hicieras. Eso en un párrafo, ¿ok? En eso estamos trabajando. Utilizando el vocabulario de la semana, de la sección 1 y 2. Ah, okay. Perfecto. ¿Los demás chicos vamos bien? ¿Ya terminamos o seguimos trabajando? ¿Chicos? ¿Seguimos trabajando? ¿Ya terminamos? Sí, no, díganme. Falta todavía. Falta, ok, bien. Yeah. Les voy a dar chancecito, pues. Luego vamos a hacer un roleplay, luego unos videos. Hoy está cargado el día. Don't worry. Solo David tiene permiso de tardarse un poquito. De ahí los demás. Ok. Unas 2 horas. 2 horas no. David va a hacer la penitencia por haber venido tarde a clase, chicos. No, mentira, chiquillos. Trabajemos, trabajemos. Todavía tienen 3 minutos. So get ready.
Ok, chicos, bien, ya se acabó el tiempo. Good. Con lo que tengan, los escucho. Melanie. Ay, no puedo escuchar. Yes, you have to, tell me. I went to a party birthday and did head food. I feel badly. I feel have stomach, stomach. Stomach pain? Okay, good. Pretty good, okay. Okay, bien, bien, bien. Ajá. Alcancé ir al doctor. Okay, good. Alcancé ir al doctor en el párrafo. Okay. Cap, tell me. Mire. Kat está muteada. Ahora sí. Yes. 2 weeks ago, I went to baby shower and meet some friends, and one had the flu, and I also got sick. I went to the doctor, and he gave me acetaminophen. Hasta ahí lo llevaba. Okay, so ella logró tomar acetaminophen. Okay, good, yeah, thank you. Saúl, what else? Tell me about you. Todavía no he terminado, me falta. Lo que tengas, te escucho. Ajá, Saúl. Te escucho, lo que tengas. I went to a new thing, build the peanut boards and distribute food and cake of the book. This okay. Cake and miss stomach hurts. I went to the doctor because the pain insistent. The doctor prescribed my acetaminophen and Alcadem. Told me not to eat in the world carry a lot of milk. Okay, that's it. Good, thank you. Saúl avanzó más. Él llegó hasta la clínica, él avanzó con todo el tubal pain y él fue a una fiesta de 15 años, right? 15th birthday? Yes, okay. And just for let you know, it's piñata, okay? It's the same in English. That doesn't change because it's a typical name. So pretty good job, thank you. David, ¿qué lograste hacer en 3 minutos? Tell me. Muteado. Ya casi nada. Solo rascarme la cabeza y pensar y no hacer nada. Okay, no, I see. I am going to my daughter and I take a dinner for birthday. Hasta ahí. Okay, good. Well, thank you guys. I wanted to give Hola, you some more time. Les hubiera querido dar más tiempo, pero no puedo. Okay, sorry. But we will practice a lot. Okay, no se preocupen. Bien, chicos, eso es como el pequeño repaso que tengo de la semana, bueno, de la sección 1 y 2. Ahora les voy a enseñar un poquito sobre la section number 3 and 4. Hold on. Hold on. Bien. During this section 3, guys, we had that little, I will not say issue, but I would say headache, porque es la semana donde vimos los queridos mapas. ¿Se acuerdan? Yes. On that section, we had the maps and we had all the vocabulary to tell you how to go to some places, right? We go the vocabulary from places and things. We also had the pronunciation from the compound nouns. When you have two different nouns independent, each of them, and when you combine them, you create a new one, okay? Also, you got the prepositions of place.
a conversation when we were asking, is it far from here or is near here? And a reading regarding the walk up Fifth Avenue. ¿Se recuerdan de eso? Todo eso, que vimos las direcciones, que les di los mapas, y que estuvimos viendo cómo ubicarnos, que vimos Disneyland, Universal Studios, algunos subieron Legoland. ¿Recuerdan? Bien. Luego, durante la sección número 4, sorry, it's not working. It's loading. Just hold on. Permítanme, chicos. 3 y 4 dijo. 3 and 4, yes. Right now, we are going to have the section number. No sé si soy solo yo o hay alguien más que tenga problemas con el internet. No, casi no escucho bien. El de la teacher, porque a ella se le escucha cortado. Lo siento, chicos, aquí está lloviendo. Permítanme, voy a quitar la cámara un segundo. Tal vez así me escuchan mejor. Now it's better? Yes? Kind of. Sosa? Mejoró un poco, pero es. Ok. No se preocupen, ya lo voy a poner a trabajar. Ok, bien. Chicos, durante la sección número 4, vimos el pasado. Vimos statements with regular verbs, vimos el pasado con irregular verbs, que les mandé una lista, espero ya se la hayan memorizado, de verbos regulares e irregulares. Of course. También vimos el simple past with yes, no questions and the WH questions. Y vimos las summer activities. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfect. So, vamos a hacer la activity. ¿Qué actividad vamos a hacer, chicos? En este momento, voy a pedirles que piensen en un lugar donde fueron de chiquitos. Un lugar que se acuerdan súper bien. Puede ser la casa de algún familiar, la casa de algún amigo, un lugar que ustedes se recuerdan súper bien cómo llegar, la escuela o algo. Piénsenlo un segundo y me dicen si ya lo tienen. ¿Yes? Yes. So, what are you going to do? You're going to make another paragraph. I will give you again 10 minutes. ¿Y qué es lo que van a hacer? En ese párrafo, ustedes me van a comentar el lugar donde les gustaba ir, qué hacían cuando iban a ese lugar utilizando el pasado de la sección número 4, y me van a contar cómo llegaban a ese lugar, cómo era la dirección para irse a ese lugar. Si se tenían que ir por, yo no sé, la Ceiba de Guadalupe, si tenían que cruzarse un río, lo que sea. ¿Se comprende? ¿Sí, no? Sí, voy a intentarlo. Okay, good. That's what we are here for, okay? Van a tener para este 15 minutos, ¿sí? Porque es en pasado. So, guys, get ready. Let's start, please.
teacher. Hermana menor. You can say my young sister or my little sister. Young sister. Young sister. Little sister. Ahí te lo puse en el chat. Okay. Gracias, teacher. Welcome. ¿Los demás? ¿Vamos bien? ¿David? ¿Saúl? ¿Melanie? Falta todavía. Ok, pero vamos trabajando. Sí, pero ya estoy bien, ¿verdad? Estoy ahorita, no me puedo concentrar. Ok, tratemos, relajado, tranquilo. La idea, para eso estoy acá, para eso estamos repasando, para que yo les ayude, ¿ok? Bien. Cualquier cosita, pregúntame que aquí estoy. Para eso estoy. Muy bien enredado. ¿Qué? ¿Cuál es el verbo? El líder que debemos usar, ¿verdad? El verbo en pasado, correcto. Sería go es el presente, went es el pasado. Did. Went. I did. O I did.
I went to bla bla bla. I did bla. porque soy yo. I did. Así sería, ¿verdad? Sería I went, porque did es el verbo, es un auxiliar, entonces no lo usamos como verbo. Digamos, si quieres decir yo iba a tal lado, I went to that place. Yo iba a tal lado. Ahí te lo puse en el chat del verbo. ¿Terminamos? ¿No? ¿Falta? Ok. Sigamos, pues. Teacher, cuadras es block. Blocks. Yes. Blocks. Good. Welcome. Les voy a dar hasta 10 para las 4, ¿ok? Good. Saúl, ¿vamos bien? Sí. Ok. Ya casi. Ok, good. Wow, Saúl ya va a terminar, chicos.
Es que somos bien poquito. Yes. Teacher, Tell me. teacher, yes, we turned left, turned right, es girábamos a la derecha, o solo se diría turn right. We turn right a la derecha. We turn left a la izquierda. Sería Right a la derecha. Girábamos. Right, exacto, giramos. Turn right, giramos a la derecha. Turn left, a la izquierda. Si lo hacemos en pasado, turned, con la ED. Ah, okay, teacher. Good job. Yes. Gracias. Welcome. Saliendo se puede utilizar estar. Starting, saliendo yes. Si es saliendo. O sea, partir. Yes, yes. Starting, si es saliendo de. O podemos decir solamente start, que es salir. Ahí te lo puse en Starting el chat. es Saliendo. saliendo. Ir saliendo, correcto. Y start solamente sería salir. ¿Ok? Melanie, ¿preguntas? ¿No? Ahorita ahí vamos. Y pasando no del verbo pasado, sino que de pasar a la par. Pass. Pass, yes, literally pass. You pass next to. Ah. Pass next to, pasar a la par de. Pass. O si quieres decir pasar por tal lugar, pass by tal place. Pasando por. Pass by sería pasando por tal. Ahí te lo puse en el chat también. Okay. Good job.
Teacher. ¿Sí? ¿Cómo dijo que era de camine recto, recto, recto? Go straight. Go straight. Go straight. Yes, Hugo, welcome. Thank you, teacher. Hugo, ahorita estamos haciendo un párrafo en el que tú me tienes que decir un lugar que te recuerde súper bien de tu pasado, en el cual ibas, y en pasado me tenés que comentar cómo llegabas a ese lugar, dándome la dirección y qué hacías. Dando la dirección y todo. Sí, y cómo llegar, pasaba por aquí, pasaba por allá, giraba aquí, giraba allá, y qué hacía en ese lugar. ¿Ok? Okay. ¿El pasado? Sí. Yes, todo en pasado. Okay. ¿Ya terminaron, chicos, o le falta? ¿Todavía estamos trabajando? ¿Poquito? Ok. Kat, ¿ya terminaste o te falta? Me falta un poquito. Ok, good. ¿David? ¿Saúl? ¿Todavía no falta? Ok. Ya estoy. Ok, wow. Saúl me ha contado. Espero no escuchar traductores. No quiero traductores. Bien. Te lo vamos a esperar entonces para que los demás terminen, ¿ok? Hugo, tratemos de avanzar. Y hacia de ir, sería go. Go, solo go. Yes, ahí te lo puse en el chat. Teacher, capilla. Capilla. ¿Capilla de iglesia? Ajá. You can say church. Vamos a decir church, it's fine. Iglesia. Church. Yeah.
Ok, chicos, bien. Vamos a comenzar, ¿sí? Con lo que tengamos. Let's start with Saúl, please. I when I was little, I went from to school to go to a pool. I went by many class. We left school. We went from an alley. Then we went off the road. We went straight 15 blocks, and we crossed 3 blocks to the left. We went down a path, and next to a school was the spa. That's it. Okay, good job. Thank you, Melanie. Okay. I went at the house of my grandparents in Chapultepec, San Miguel. I walked off my house down to the road. Deep take Ruta 1009 down to San Salvador. Walk to block. Deep take Ruta 29 down to Terminal de Oriente. Then a direct San Miguel. Mm-hmm. Then they're crossing a river. I go straight one block next to church in front of Molino. I was there. I like swimming the river. Good, thank you. Pretty good. Cap? Primero le voy a dar la dirección y después le voy a dar cuando era pequeño. I got early, got the bus, crosses the street, and walked blocks, and we turn right, go straight, arrive at the park San Lorenzo. When I was a child, I liked to go to the park San Lorenzo. There I meet my young sister, and we straight to get along very well. Okay, perfect. Pretty good job, thank you. Let's go with Hugo. Ya terminado, teacher. Me falta todavía la dirección. Okay, bien, David. A ver si me entienden o si me salen. Let's go. Dice, I went to the beach. I got 4 a.m. in the take a bus 4:40 a.m. starting off San Martin and passed by Ilopan and Soyapan in Santa Tecla. For the strip via Shell, going strip La Libertad. We got take up and the bus. Yeah, se te entendió todo. Good job. Thank you so much. Congratulations, okay? Thank you. Okay, guys, pretty good job. With that, we are going to finish basically this section number 4 and 3, okay? Vamos a hacer el repaso ahorita de la sección 5 y vamos a hacer otra activity. Le voy a volver a compartir pantalla. Ok, la sección número 5 es lo que vimos el día de antier, ¿verdad? Solamente me falta explicarles un tema, ¿ok? No es explicarles, en realidad ya ustedes lo saben, pero lo vamos a repasar. Ok, ¿se acuerdan que el día de antier estuvimos viendo las WH questions, right? Entonces tenemos WH questions, did questions, we have also... was and were questions, ¿ok? Entonces les voy a explicar eso rapidito y luego vamos a pasar a otra actividad. Bien, guys.
Give me 1 second, please. There is it. Okay. Perfect. Okay. Guys, tenemos dos tipos de preguntas in English. We have the WH questions, and of course, we have the yes no questions. As you already know, the yes no questions are questions that you can only use in yes or no as answers, and there are closed questions, and they are kind of short questions for you. But you also have the WH questions. WH questions are the ones that we usually use for when we have an activity, okay? We have a lot of explanation to use. Also, we use them for when we have more things to say about something. And to finish, those ones are open questions, son preguntas abiertas, and you have to answer in the same time that was asked, and that is the only condition. And always are going to start with WH word, okay? Entonces, dentro de esos dos tipos de preguntas, chicos, tenemos también preguntas con where, y le podemos agregar did, o tenemos preguntas siempre de WH, y le podemos agregar was o where, okay? Entonces, tenemos las primeras tres preguntas. Hugo, help me reading them, please. Where did you drop okay. out? When did you come to Los Angeles? Why did you become a hairstylist? Thank you. The other three, Kat? Está muteada. Kat, estás muteada, no te escucho. Okay, teacher. How old were you in 99? What was your major in college? How was college? Thank you. Okay. So guys, when you have the WH questions here, si se dan cuenta, todas son WH, pero van de did o de was. ¿Por qué es esto? En realidad es para brindar una mayor explicación respecto al tema. Where did you grow up? Acá si ven el verbo, en estos casos no es did. Did solamente como que está funcionando en la oración, en la pregunta. Pretty good. Entonces, tenemos did y tenemos el verbo que se va a ir en su forma normal porque did está indicando pasado. Y luego tenemos las preguntas con was y where, que was y where ya sabemos que es el pasado del verb to be, right? So, how old were you in 1990? ¿Qué edad tenías en 1990? What was your major in college? ¿Cuál era tu... your major... Oh, ¿cuál era tu... Ok, ¿cuál era o cuál fue tu carrera en la universidad? How was college? ¿Cómo estuvo el colegio? Perdón, la universidad. Acá, ojo muy importante. Cuando estamos usando este tipo de preguntas de WH, usualmente le vamos a agregar was o were para brindarle un mayor contexto y porque estamos hablando de algo que tú eras en el pasado. Entonces, por ley, tenemos que utilizar el verbo to be en pasado, ¿sí? Porque estamos hablando de algo que era ser, estado, parecer. Atrás. ¿Se comprende eso? ¿Sí? Ok. Y luego tenemos las respuestas. Tenemos acá las primeras tres respuestas. David, help me reading them. I grew up in Texas. I came to Los Angeles in 1990. Mm-hmm. Because I need the money. I needed the money. Good, thank you. ¿Y las otras tres, Saúl? I was 18. It was drama. It was great. It was great, okay, thank you. So, son las respuestas. Como ven, a pesar de que la pregunta no lleva todos los verbos en pasado,
La respuesta sí va en pasado, porque fue el tiempo en el que se nos preguntó. I grew up in Texas. Yo crecí en Texas. I came to Los Angeles. Yo vine a Los Ángeles. Necesitaba el dinero. Yo tenía 18 años. Yo era dramática y todo estaba bien. ¿Se comprenden las respuestas y las diferencias de esta con otra? Ok, amazing. So, relacionado a esto, vamos a hacer una activity. ¿Tienen preguntas a alguien? No one? No questions? Ok, vamos a hacer una activity. Vamos a ir a breakout rooms in this moment, guys. And you're going to create 10 questions de este tipo de preguntas para sus compañeros. Y van a entrevistar a sus compañeros y anotar las respuestas. Preguntas sobre la vida de sus compañeros. For example, how old were you in 2000s? ¿Qué edad tenían en los 2000? I was, ta, 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 ta. Yo tenía tantos años. How old were you when you had your first job? ¿Qué edad tenían cuando tuvieron su primer perro? Y así, ¿ok? Son preguntas en base a la vida de sus compañeros. Entonces, son 10 preguntas que vamos a crear y preguntar a su pareja o compañeros. Y las vamos a anotar las respuestas. ¿Se comprende como un interrogatorio? ¿Yes? ¿Estamos claros? Vamos a anotar pregunta y respuesta. Pregunta y respuesta. ¿Yes? ¿Todos ¿puedo poner nuevamente la diapositiva? La pantalla anterior. Ah, correcto, porfa. There you go. Ahorita les carga. Ahí está ya. Y acá está la fórmula. Si quieren, tomen la captura. Ahorita mismo. Bien. ¿Ya tienen la captura? Yes, I do. Okay, good. Perfect. So, chicos, los voy a mandar en breakout rooms en este momento. Ok, igual, o sea, por pareja me lo van a presentar. Teacher, pero ¿qué vamos a hacer después de eso? Después de eso van a venir y, por ejemplo, digamos de que Melanie tiene sus 10 preguntas y las 10 respuestas de Hugo. Entonces Melanie va a venir y ella va a decir una pregunta con su respuesta. Y los demás compañeros van a tratar de adivinar de quién es la respuesta. ¿Ok? Como si fuera una adivina quién. ¿Sí? Sí, pero no acaba de... Ah, bueno, es que como no vamos a saber... No, pero... No vamos a saber el de todos. O sea, ustedes solo van a saber el de su pareja. Okay. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una respuesta, pero es una respuesta tuya, pero los demás creen que es de Hugo, vamos a averiguar qué cree la persona en base a cómo nos vemos o nos conocemos. ¿Sí? Ok. Ok, yes. Por ejemplo, si yo les digo, si escuchan una respuesta que dice yo en los 2000 tenía 2 años, ¿quién creen que es de nosotros? Usted. Yo no había nacido, por ejemplo. Entonces eso es lo que vamos a hacer, ¿ok? Ah, por ejemplo, decir, ¿quién no vino a clase ayer por el tráfico, por ejemplo? ¿Correcto? Y ahí vamos a ver quiénes no vinieron, exacto. Entonces vamos a hacerle las preguntas a nuestros compañeros, anotamos las respuestas y luego las vamos a compartir acá para adivinar de quiénes son, ¿ok? ¿Estamos claros? Good. So, vamos a irnos a breakout rooms. Let's go. ¿Preguntas? Okay. Let's go, guys. Con tu pregunta. Ajá, ya la tengo. Tienen que ser diferentes. Vayan haciendo la pregunta y de un solo hagan la respuesta. ¿Sí?
si quieren. Pero tienen que hacer diferentes preguntas. O sea, no me van a hacer las mismas preguntas para todos. So, okay. David tiene que hacer sus 10 preguntas y hubo 10 preguntas totalmente diferentes. ¿Sí? Okay. Sí. Okay. Yes. Good job. At work, began at work in Haines. Espérame, tenía. How old was you when began at work a trabajar in Haines? ¿Me recuerdas? Thank you. Work. Began a work. In Haines. ¿Qué edad tenías cuando empezaste a trabajar en Haines? 21. Sería... De lo que no. Teacher, ya que está aquí. Digamos el work, el trabajo. Cuando empezó a trabajar... Lo pongo como en pasado, worked o work, así. Acuérdate que si usas did, el verbo no va en pasado. Pero si utilizas was o were, el verbo es was o were. Entonces el verbo se va a mantener. Por ejemplo, si me querés preguntar a qué edad comenzaste a trabajar en Haines, por ejemplo. How old were you when you start working at Haines? ¿Ok? El verbo no cambia. Solo cambia, por ejemplo, ING, dependiendo del contexto. Ok. Ok. How old was you when began working? Acordate también. Así como tenemos. I am, you are, he is, she is. Utilizamos los mismos. I am, o tenemos I am, she is, y you are, ¿verdad? Entonces, was y were también dependen del sujeto. Was lo vamos a utilizar para primera persona, I, y para he, she, and it. Where se va a utilizar para you, they, we. Okay, entonces, así tenés como que... yo que le estoy preguntando a ella, es where. Where, correcto, you where. Porque where es el que utilizamos para you. Yes. Igual que utilizas are, ¿te acuerdas? Sí. Okay, vamos. Y es where eran y was era. Sí, ¿verdad? Yes. El eran, correcto, o era. Ajá. Solo con you cambia porque yo creo que puede ser muchos o pocos. Entonces por eso se usa where, más generalizado. Good job. Okay. Thank you, teacher. Bye, mami. How old were you when began working? Me dijiste era 22, ¿verdad? Bien. 22. A lo 21. 21. I am working. Nine. 21. Estas son dos. Y yo. I am working a los 18. A los 18. 18 years old. Yo voy a estrenar el DUI, fui. ¿Tú fuiste? Yo no lo he estrenado. Yo no lo había. Yo los voy a estrenar. It's my first job. It's my first job. Es mi primer trabajo. It's my first job. Mi respuesta. ¿Cuántas preguntas eran en total? 10. ¿O las que no salgan? 10 questions. 10. Okay. Luego podría ser espera.
La número uno. La number one. Donde puse todo. Este, mi cuaderno pasado el niño me lo hizo pedazo, no lo quiero buscar. La que dijo ella, why did you start? ¿Por qué empezaste a trabajar en Haynes? Porque soy pobre. Por la necesidad, digamos. Lo que... I need money. Necesitaba dinero. Ajá. Can you try to ¿Ya tenés alguna ahí? No. ¿Tenés algo, Pen? 2015 le puse. Ahorita voy a ver qué más. Ya tenés por la otra. Ahorita te la estoy haciendo. Vaya, la de where did you study? Como, ¿dónde estudiaste? ¿Cuál? ¿Cuál es? Where did you study? ¿Dónde estudiaste? Ah, pero tenés que agregarle insert, porque no estás preguntando. Ahí lleva el D. Sí, pero... Ahí lleva el auxiliar. Sí, pero yo te puedo contestar aquí en El Salvador, o la escuela, o la... ¿Qué me estás preguntando? Es el nombre, un nombre de la escuela. Ah, Jorge Lardé. In sería I in Jorge Lardé. O solo in Jorge Lardé, para que te lo acepte el traductor.
¿Ya tenés la otra? Sí. What was your favorite drink? La Pilsener. ¿Ah? Pilsener, la Pilsener. ¿No? Pilsener. Pilsener. O Regia. My favorite is Pilsener. Remember, was, porque estamos hablando de pasado. Was, ok. Todo en pasado, good. Es que ya no tomo ya. Entonces sería. Por eso, my favorite was. Porque no estás hablando de que tú eras la favorita, estás hablando de la cerveza. My favorite was Pilsner, ¿ok? Ah. Ya te descubrí. Sería favorite was Pilsen. Correcto. Hey, Saúl, ¿ya tenés alguna, Pi? Hey, pero yo me brinqué si tenía otra. What was vale, your class in school? ¿Cómo, cuál fue la clase favorita o cómo fue? ¿Qué? Exactamente, ¿cuál era tu clase favorita en bachillerato? Sería school, ¿va? Okay, so ¿cómo lo decimos eso? What was your favorite class at the school? Ah, me porque estamos hablando de la clase, ¿ok? No se les olvide que was es una cosa, entonces, perdón, la clase es una cosa. Entonces se utiliza con was, ¿ok? Por eso, was, o sea, me faltó el favorite. Yes. What was your favorite class in school? ¿Y ahí cómo contestamos, Hugo? My favorite class. Mm-hmm. Sería que lleva was ahí también. Yes, good, was. Exacto. My yes. Favorite. My favorite class was matemática. ¿Cómo se dice matemática? Mathematics. Matemática. Yes. Se escribe siempre normal, va matemática. Mathematics. Ahorita te lo escribo. Mathematics. Mathematics. Sin la A. Correcto. Bien, acuérdense. Como están preguntándote con was, respondes con was. Ese es tu tip, ¿ok? Good job. Sigan trabajando. Saúl también. Ah, okay. ¿Y si llevara la pregunta escondida a la hora de contestar? Depende de lo que te pregunten. Depende de lo que te pregunten, por ejemplo. What? ¿Qué te podemos preguntar? Veamos. Vale. Okay. Yo le hice la pregunta. Por ejemplo, permíteme, digamos, tú me dijiste que tomaba cerveza, pero ya no tomas, ¿verdad? Entonces podemos preguntarte, why did you stop drinking beer? ¿Por qué dejaste de tomar cerveza? I stopped drinking beer because bla, 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 bla. Yo dejé de tomar cerveza porque bla, 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 bla. Ahí en esa respuesta no es necesario contestar con did, porque acuérdate que el did es tu auxiliar. No es tu verbo. Entonces contestas con el verbo en pasado. ¿Hoy sí? ¿Cómo, sí, sería sí, la, sí. ¿Cómo sería la pregunta? Por ejemplo, ay, están agarrando mis preguntas, qué lindas. Por ejemplo, ajá, ya me di cuenta. Ya no lo voy a decir, así se lo voy a decir, ya me di cuenta, ya. Yeah. No, sé si no sé si esta pregunta yo se la hice correctamente, ajá. Pero le dije, when did you come to working in HBI? When did you start work or come work in HBI? Good, amazing. Ya, yes, así estamos bien. Entonces, así puedes preguntar. Ya no te voy a repetir la otra porque van a agarrar las preguntas. So, keep working. ¡Ay! ¡Se me olvidó! ¡Qué cosa! Chicas, tal vez le pueden ayudar a Herbert con la information de la tarea, ¿ok? De lo que estamos haciendo. Ah, ok. Estamos haciendando unas preguntas. ¿Cuál es que tiene pelo de bicha?
Cabal, y él te tiene que dar la respuesta. Ajá. Ajá. No, entonces pues, sería, ¿desde preguntar? ¿Cuándo? No, ¿desde cuándo no te lo contamos? Porque tiene que ser en pasado. Tiene que ser en pasado. Por eso, preso, ¿por qué dejaste de cortarte el cabello? La dejé en pasado. Por bicha, por eso. Corregime si me equivoco, el did es presente, va, y el was es pasado. No, 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 no. El did es como un auxiliar que indica como pasado, pero sería que solo va en preguntas, igual en respuestas negativas. Bueno, creo que hay respuestas positivas también, pero para hacer una afirmación no tiene que llevar el did. Pero ¿cómo la pregunta que estás haciendo? Es que eso es lo que es que estamos viendo de que, por ejemplo, what's your favorite drink? Ese era el de pasado. El was. Ajá. Ajá. Ese es el de pasado también. Sería, por ejemplo, es que todas son en pasado. Sí, todas tienen que ser en pasado. En pasado. ¿Dónde persiste? ¿Dónde persiste? ¿Dónde estamos? Sería, porque ya me enredé yo. Chicos, acá, perdón que los interrumpa, solo para confirmar, porque estoy pasando la asistencia. David Zelaya, Hugo Callejas y Saúl Aguirre, ¿verdad? Yes. Okay, yes. Thank you. Yes. Okay. ¿Por qué empezó a trabajar en Hanks? Why did you working in Hanks? Chicos, perdón, solo para confirmar porque estoy pasando asistencia. Melanie, Ana Jasmine Linares y Herbert Aristides Aguillón, ¿verdad? Gracias. Thank you. Aquí nosotras coincidimos en la respuesta. I need money. No sé si usted tiene otro motivo para trabajar. Desperation. ¿Ah? La procuraduría, diga. La procuraduría. El banco. La deuda. ¿Tiene otro motivo? No. Coincidimos. Mismo. I need money. Okay. I need money. Entonces ahí los tres coincidimos en la respuesta. Entonces está la tercera pregunta. Es, what were your dream job? ¿Cuál era su trabajo de sueño? No. ¿Cuál era mi trabajo de... Ajá, de sueño. ¿Con qué trabajo soñaba usted? Ah, ¿qué aspiraba? Ajá. Sería
Quería ser abogado, doctor, periodista, astronauta, piloto de avión. Mecatrónico, ¿cómo se dice en inglés? Mecatrónico. Mecatrónico. Mecatrónico, ya. Yeah. ¿Adiviné? Sí, existe esa, esa carrera. Mecatrónico, yes. Ok. Ya adiviné. Entonces sería I am wanted mechatronic. Kat dice I am wanted to be military. Ella quería ser militar. De la escuela militar. O militar. Cosmetóloga. ¿Usted? Ajá, yo quería ser cosmetóloga y Kat quería ser militar. Cosmetology, ¿eh? ¿Verdad? Cosmetology. Cosmetóloga. Y aquí ya empezamos nosotros a seguir formulando preguntas. Ah. Y dando las respuestas. Pues sí, la que te dije hace rato se me olvidó. Ay. ¿Cuál fue? Te dije cómo era. Ah, era what were you in the school? ¿Cómo eras tú en la escuela? Ya me acordé. What were you in the school? Era chingona de eso. Me regañaban por todo decir. No, a mí me regañaban. Solo en la dirección vivía de 2008. Ajá. Sería otra, sería entonces sería desde cuándo me he dejado crecer el cabello. ¿Cuándo fue? Ajá. ¿Cuándo fue la última vez que te lo cortaste? Podemos preguntar. Ya tengo la respuesta, pero ¿qué año más o menos le ponemos después de la pandemia? En el 2020 lo pone. Ajá. Ya tengo la otra pregunta yo. ¿Eh? Where did you first car? Contestar la voz, Saúl. Bueno, no porque tienen que adivinar de quién es que está hablando. Vaya, que eso es lo que yo no entiendo, que vas a adivinar si no sabes. No, por eso te digo, vamos a relacionar supuestamente, pues. Por eso, pero con la pregunta que te hizo vos, Lugo, a vos. Ah, por eso, vaya, porque es algo. La última vez que te cortaste el pelo, es obvio que vos sos el único que tiene el pelo largo. Por eso, vaya, esa pregunta son algo obvio, pero vaya, por lo menos si preguntás, ¿cuándo fue la, en qué año entraste a trabajar en la fábrica? En la Tayuca, porque todo, o sea, todos estamos trabajando allí. Sí, pero no todos entramos en el mismo año. Vos entraste en otro año diferente.
¿O entraste el mismo año que Hugo? Por eso, pero ¿cómo sería la pregunta entonces? Por eso le pregunté, güey. Where do you come? Ya la hicimos. Hace otra vez, ya la hicimos y la contestamos. Por eso que yo les debo de seguir preguntando al mismo. No, puede ser el mismo porque si no vas a estar como todos van a saber que conmigo es la onda. ¿Ya me entendés? No, por eso, pero es que estamos enredados. Si yo te pregunto a vos, vos le tenés que ¿Cómo te llamas? ¿Con quién más estamos? Con Saúl. Vaya, Saúl. En este caso, vos me tenés que preguntar a mí. Yo le pregunto a Hugo y Hugo te pregunta a vos. Saúl, ¿ya entendiste cómo? Ajá. ¿Y qué vas a preguntar? Yo le pregunto a Hugo. Hugo te pregunta a vos. Y vos me preguntas a mí. Y no nos vamos a arreglar todos. Por eso es que eso es lo yuca, porque va, por lo menos ahorita Hugo solo me ha preguntado que del pelo, que cuando me lo dejé de cortar. Vaya, que te siga preguntando a vos, y vos pregúntame a mí, y yo le voy a preguntar a Hugo. ¿Ya me entendiste? Para que todas las preguntas sean para la misma persona, y ahí no hay quite, ahí quien adivina va a adivinar que vos sos, porque solo vos te hice las preguntas. En este caso, la pregunta que delata, que te hizo Hugo, ¿cuándo fue la última vez que te cortaste el pelo? Todos van a creer que vos sos. Ya no van a necesitar grupo. Pero imagínate yo la que le estoy preguntando a Hugo, que cuándo empezó a trabajar, cuál fue su mejor clase en bachillerato, cuál fue su mejor su última bebida. ¿Me entendés? Yo tengo que seguirle preguntando a él. Porque si te pongo a preguntar a vos, no voy a decir, no, ese es Saúl, no, ese es Hugo. Pues, supuestamente esa era la dinámica que dijo ella, que no, creo yo que así era, a ver. Bueno, pero entendémosle como caiga entonces. ¿Quién va a contestar esta? Where did you first car? No escuché cómo es la pregunta. Where did you first car? ¿Cuál fue tu primer carro? Acá tenemos que usar what was, porque fue es del verbo ser, en pasado, yo fui. Acá utilizamos was. What was your first car? ¿Cuál fue tu primer carro o cuál era tu primer carro? Entonces la respuesta tendría que ser, quiero ver, my first car was, sí va. My first was un Hyundai Elantra. Bye, cabrón. ¿Cuál fue tu juego favorito? ¿Game? Uh-huh. Okay. ¿Cuál era tu juego favorito? El mío. Ping pong. Me gustaba salir a jugar en los recesos. Ping pong. Ah, también me gustaba jugar damas o dominó, o sería English. Game the table, juego de mesa, game the table, sí, ¿verdad? Game the table, juego de mesa, favorite game the table. Esos eran mis juegos favoritos en aquel entonces. I was
favorite. I was favorite. Favorite. Game. Game the table. Play. Game. The table play. Game. Game. No. Juegos. Game. Juego. The table. Juego de mesa. Table games. Table games. Juego de mesa. Games. Yes. Table. Buena. Table game. Uh-huh. ¿Y a ustedes? El mío, I was favorite football. I was favorite. Okay. I was. Sería, I was favorite. Favorite. Soccer. Soccer. Game soccer. Uh huh. Soccer. Mi favorito soccer. Creo que ahí no es muy necesario decir que mi favorito soccer. Fútbol. Mi favorito es fútbol. Soccer. Tu cat. Quiero ver cuál otra, cuál otra. ¿Y su respuesta? ¿Tu respuesta qué? ¿Cuál era tu juego favorito? Fútbol. Ajá, jugar cuando ibas a la escuela. Softball, fútbol. Todo, pero me gustaba el fútbol. O no tenías, I wasn't play. Oh, no me gustaba jugar. Era de las que se ponía a darle vueltas. Me gustaba el fútbol. Me gustaba el fútbol. Entonces, ahí was. Yo le daba. Soccer. También. No, pero. Soccer. Se nos va a cerrar y solo hicimos 5. Everybody's coming back. Yes. Okay, guys, good job. Bien, ahora van a compartirme una pregunta que hizo cada quien con respuesta y vamos a averiguar, ¿ok? So, David. Vamos a averiguar, ¿ok? David, one question. Yo primero. Yes, una pregunta, solo una, vamos a hacer. La respuesta, digamos, aquí nosotros escribimos las tres. Ustedes van a decir una respuesta y los demás van a averiguar. Solo una respuesta de la pregunta. Let's go, David. When do you come to working in HBI? Esa es la pregunta. Y la respuesta es I come to 2009. I come to 2009. I came in 2009. I came 2009. Okay, who is it, guys? ¿Quién es? Chicas, ¿quién es? Please, porque no entendí.
¿En qué año entró a trabajar a HBI? Oh. La respuesta era en el 2009. I come to 2009. ¿Quiénes estaban en su grupo? Hugo. Hugo y Saúl. Ese es Saúl porque yo digo que David. No sé, siento que tiene más tiempo de estar ahí. ¿Quién? Hugo. Yo digo que David. No. No. ¿Vos, Kat, quién decís? Es Hugo. Hugo. Okay. ¿Y quién es la respuesta? Que me levante la mano el dueño de esa respuesta. ¡Oh! Bárbaro compañero. Good job. Bárbaro compañero. Okay. No, pero yo creo que yo soy el más antiguo a estar ahí ahorita. Ajá, es que por eso yo sentía que el que le tanteaba más tiempo de trabajar en gente era usted. Sí, yo desde el 2005. Bueno. Adiós. Tengo 10 años menos que usted. Menos por 4 años. ¿Cuánto pero... sigue? Hasta que no, donde uno quiera o hasta donde nos quieran. Hasta que ya no nos quiera la empresa, diga. Exactamente. Que ya no seamos útiles. Good job. Okay, perfect. Ahora, Hugo, tell me one question and their answer para que los demás adivinen. Okay. When was the last time you cut your hair? La respuesta es the last cut hair was 2020. Okay, ¿cuándo fue la última vez que tenías buena salud? ¿Cómo fue? ¿Cuál es la pregunta? ¿A quién? Porque no te la capté, solo te escuché good health. ¿Cuándo fue la última vez que te cortaste el pelo? Oh, you got a haircut. Okay, ¿la respuesta fue? The last cut hair was 2020. 2020, okay. Oh, Saúl. El pelo de niño. Saúl nunca lo corta. Ya ves que le dije que iba a ser obvio. Saúl. No, Saúl, that is true. True or false? Saúl. Tiene que ser Saúl porque me voy a ir. 2020. ¿Desde cuándo tomaron? ¿Quién cree usted que hubiera respondido? Okay, good job. Yes. Vamos con Melanie. One question. Okay. How old were you when began working Hanes? I am working 19. I was 18. 19 years old when I started working. I was working 18. It's my first job. Okay, she was 18 years old, or he was 18 years old, and was his or her first job. ¿De quién estamos hablando? ¿Qué edad empezaste a trabajar en Hanes? A los 18 y era el primer trabajo. Ana. Acá. Adiós, joven. ¿Quién era? En el grupo estábamos Herbert. Y Kat y yo, dentro de nosotros tres, tiene que adivinar. Ah, entonces es Herbert. No. No. Negativo. ¿A Kat? No. No. Melanie, good, okay. Thank you, good job. Kat, please, let's go with you. One question. ¿Acá? No te oigo. No te oigo, Kat.
Se te está cortando, Kat. Trata de resolver el audio, ¿ok? Saúl, vamos contigo, please. What was your first car? My first car was Hyundai. Hyundai, ¿cuál? Carro. Entendí carro ahí. Yes. What was her his first car? ¿Cuál fue su primer carro? Creo que la respuesta en ese no de Hugo, que creo que es el único que tiene carro. No sé. Hugo, true or false? Good, thank you. Harper, let's finish with you. Lo extraño. Herbert. Una de las tres. What were your favorite game? I was favorite soccer. My favorite was soccer. It was pasado. Okay. Ajá, soccer, fútbol. ¿De quién era el favorito? ¿Cuál fue la pregunta? Again. What were your favorite? What was your favorite game? Game. Porque el game es una cosa, entonces utiliza was. Pues, ¿cuál era tu juego favorito? Yes. Yes. ¿Y no cuenta? El fútbol, dijo. No puede ser. Sí, por lógica. Herbert? No. True or false? Ah, pues Melanie. No. ¿Cap? ¿Ante la mano? Yeah. Okay, guys, pretty good job. Bien. Lo felicito, chicos. Bien. Con eso terminamos lo que sería el tema, chicos, y con eso ya queda finalizado todo el contenido de las 5 secciones, incluyendo la revisión y el review de las 5 secciones. ¿Tenemos preguntas con algo del tema? Everything is clear. Diferencia entre el did y el was, cuando ocupar el did y cuando el was. Good question, okay. Did es un auxiliar del verbo hacer, ¿verdad? Entonces, did lo vamos a utilizar para cuando tú hiciste algo o algo sucedió. For example, when did you start working? ¿Cuándo comenzaste a trabajar? Es una acción. Entonces, did se utiliza para acciones. En cambio, was y were es el past del verb to be, okay. Entonces, al ser el past del verb to be, o sea, tú tienes el pasado del verbo ser, estar o parecer. Yo era, yo estaba, yo parecía. Entonces, was y were son los dos que vamos a utilizar para hablar de lo que nosotros éramos, fuimos, parecíamos, más no lo que hacíamos. Si decíamos que nosotros hacíamos algo, es sentido. ¿Hoy sí? Esa es la diferencia. Me trabó, chicos. ¿Me oyen?